Epic Viewers, el día de hoy les traemos una nueva revisión y esta vez es del Mojo Super RS3 versión 2 y empezamos ahora. Y bueno, Epic Viewers, ya tenemos aquí el Super RS3M versión 2. Este es el último o penúltimo. Cuidado con los spoilers de Mojo. Aquí tenemos su caja, una caja bastante más grande que las que nos tiene acostumbrado Mojo últimamente. Creo que este cubo es un poco controversial, por lo que a pesar de ser un cubo RS, tiene como que un precio más elevado que los anteriores lanzamientos que ha hecho Mojo. Pero vamos a ver el cubo, que es lo más importante, y los accesorios. Pero la cajita está bonita, no lo voy a negar. Para llegar más rápido al cubo, vamos a ver primero los accesorios de frente. Tiene el panfleto clásico de Mojo. Vamos a ver si sigue teniendo a nuestro compañero Gianfranco. No, ya no tiene, ya solo tiene el freebase completo. Luego tenemos esto que nos explica cómo usar el mismo ajuste dual que hemos visto durante ya casi 5 años, creo 4. Y lo más gracioso es que nos explica cómo armar la base con lo que no viene. X de Mojo para ti. Esto es lo único importante, el ajuste dual, pero si ya han visto varias revisiones de cubos de Mojo saben cómo funciona. Simplemente agarramos la palanquita y la insertamos en la ranura del engrane y la giramos para reducir la velocidad del cubo y que esté menos elástico, y cuando ya esté como nos gusta simplemente dejamos y ya está. Y si es que nos pasamos, seguimos girando hasta que se reinicie. Nada más. Estas herramientas que me preguntas si alguien alguna vez ha usado en su vida, que son para tensionar el cubo. Y el desatornillador, que sí viene bueno de vez en cuando, ya que no a todos les gusta la distancia en la que viene el tornillo. Ahora sí, ya terminamos con los accesorios, vamos a pasarle frente al cubo. Y bueno, chicos, ya tenemos aquí al cubo Mojo. Ya le sacamos la bolsa plástica para evitarnos ese tiempo. Y vamos a ver qué tal está. Por fuera simplemente parece un RS3 normal, pero UV. Es más, aquí tenemos un Super RS3 para compararlo. Acá tenemos un Super RS3 sin UV, pero ya está bastante usado, por eso es que no se nota mate, ya está entre mate y glossy. Podemos ver que los verdes son casi iguales, solo que obvio el Super RS3 brilla más porque es UV. La forma también ha cambiado, por ejemplo el centro este tiene los bordes más cuadrados, es un octágono. En cambio este es más redondeado, como hemos visto en cubos tipo GAN. El tamaño también, yo los veo exactamente iguales, ¿qué tal ustedes? ¿No? El tamaño creo que los veo igual, de 56 milímetros. El peso también está parecido, aunque diría que este es un poco más pesado, no sé. Pero no es un cubo muy pesado, debe rondar entre los 80 y 90 gramos. Y bueno, la diferencia más notoria, obviamente, vemos que este por dentro es dorado. Y de hecho tiene, creo, ahorita vamos a ver, tiene el Valcor, es chiquito. En cambio en el Super RS3 versión 2, bueno, las piezas son más difíciles de sacar, o viene más apretado. Ahí está. Ahí podemos ver que las piezas se parecen, pero el Valcor es más grande y por ende el poste de las esquinas es más pequeño. Es lo que se puede apreciar. Igualmente en las aristas el diseño es muy parecido, pero como que está un poquito más metido este torpedo dentro del cubo a comparación de la versión anterior, y por dentro es turquesa, ¿no? Ahora vamos a explicar lo que trae este cubo, que no es que traiga algo nuevo, pero básicamente es un Super S3 aún más super. Tiene mejor Valcor, o sea, están más cerca los imanes y todas las partes están en más contacto, y también tiene vamos a ver si tiene imanes que se repelen. Sí, también tiene los imanes que se repelen, ahí lo pueden ver. Eso solo lo que hemos visto en Mojo en el B9. Y claro, el cubo estará cubierto con UV. El ajuste dual ya es algo que hemos visto siempre. Solo tiene el morado, que es un poquito más apretado, supongo para menor flexibilidad y un poquito más de control. Por el resto ya no. Este cubo no tiene muchas cosas nuevas, no tiene imanes ajustables tampoco. Tiene lo básico,
Tiene lo básico. Básicamente es un V9, igualito, la misma cantidad de características, pero en su versión RC3. Lo que lo vuelve un cubo con un, yo diría que es también muy buen voto de esquinas, pero no tan bueno como el V9. Un cubo un poco más controlable, no es tan rápido y más compacto a la hora de resolver. Lo que significa que si no tienes un gran control del cubo, puedes usarlo, ya que no se deforma mucho a la hora de resolver. Sin embargo, también Moyo nos ha dado una versión más, o sea, otro cubo que es el YS3, que ese sí ya no se forma para nada porque tiene imanes súper fuertes. Y para las personas que quieren usar su TPS al máximo sin depender mucho del corte de esquinas, ese es para ustedes. Ese estaría entre el YS3 y el V9 para mí. Y tampoco presenta ese mínimo problema que tenía el V9, que es lo del giro del corner twist. Este no se gira para nada, como pueden verlo, con fuerza no más girar. El V9 era un poquito más sencillo. Y bueno, ya explicado, vamos a pasar a algunas solves. Vamos, Marco, un 7. Tengo 7. Yo tengo 7. Mira, en estas 5 debe salir un 7, ¿eh? Voy a meterle más TPS. We'll be right back.
bueno chicos, eso ha sido todo por la revisión del día de hoy del Super RS3M versión 2. Este cubo, como hemos visto, presenta una mejora, además del UV, también es una mejora en el hardware. Las piezas han sido modificadas para tener un poco mayor corte de esquinas. Y el Valcor también es se siente más en este cubo que en la versión anterior, lo cual incrementa su estabilidad y su control. Ahora, si les ha gustado este video, no olviden compartirlo con sus amigos, dejen su like, pongan la campanita y los links de compra van a estar abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.